amigos, sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Pese a que Ecuador aseguró que las relaciones comerciales con México continúan dándose normalmente y no han sufrido cambios a raíz del impasse diplomático que atraviesan ambas naciones, México afirmó que a través de su canciller que ellos sí han suspendido las relaciones comerciales con Ecuador. Esto contrasta con lo indicado por la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, Sonsole García, quien indicó que esta semana Ecuador no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del gobierno mexicano en la que se solicite terminar relaciones comerciales con Ecuador. Dado a este conflicto, Ecuador se ha visto afectado ya que México ha roto todo tipo de relaciones, las que también les ha cerrado las puertas para su exportación a México. Escuchemos a la prensa ecuatoriana acerca de esto y veamos lo que tienen que decir. Comencemos este diálogo reflexionando un poco, Ramón, sobre el impacto que ha tenido la salida de los consulados de México, ¿no? Este conflicto que se provocó tras la irrupción violenta de parte del Estado ecuatoriano en contra de la embajada, ¿cómo está afectando a los mexicanos y a los ecuatorianos? Ciertamente, te escuchamos, Ramón. Primero hay que tener bien claro que México es un lugar de transición, de tránsito para muchos ecuatorianos, decenas de miles de ecuatorianos y ecuatorianas que quieren ir a los Estados Unidos, inclusive a Canadá, pero tendrían que pasar por este país primero si van de vía terrestre. Entonces, el auxilio, la ayuda, el acompañamiento que tal vez podría haber de un consulado para sacar algún pasaporte, algún documento que se le pueda perder en el Darién, en la travesía, de ir de una manera indocumentada de un país hacia otro, ya no está. Comenzando por ahí, también entender que los ecuatorianos que deseen tener alguna ayuda, también si son arrestados, si son detenidos, tampoco van a poder tener algún tipo de auxilio, algún tipo de ayuda, ya que no existen relaciones diplomáticas. México y Ecuador habían intentado en los últimos años fortalecer sus relaciones comerciales, pese a que los gobiernos tuvieran líneas ideológicas totalmente opuestas. Con la suspensión de relaciones económicas, si bien en el plano bilateral los exportadores privados verán la forma de seguir adelante con su negocio, a nivel regional la decisión certifica que Ecuador tendrá que renunciar por ahora a sus aspiraciones comerciales con México. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olvides suscribirte a este canal que seguiremos informando acerca de este conflicto entre México y Ecuador. No olvides dejarme tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.